Beni Santo Spirito, replico a un corda fideli, e tu e amore genesi in un accende, e mite Spirito un tumor che ha unto. Oremos Dios que corra pedir un Santo Espíritu se lo estaciona de cubiste, dono a vice negado en el Espíritu recta sapere, ed ello sempre con salación a caudere, per Cristo un nome nostro. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicta frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos. Reina del Santísimo Rosario, ruega, San José, ruega, Santo Padre Domingo, ruega, Santa Catalina de Siena, ruega, Santa Teresa de Jesús. Ruega. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar hoy. La parte práctica, el amor al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El primer día veíamos lo que nos decía la Sagrada Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El segundo, hablamos un poquito de lo que añade la teología, sobre todo en torno a los nombres propios y apropiados del Espíritu Santo, los propios que son Espíritu Santo, Amor y Don, con letra mayúscula, Altissimi, Omnium Dei, y los apropiados que son un montón. Ellos lo recuerdan a la secuencia de Pentecostés y el himno Veni Creator, tiene muchísimos apropiados. Pues ahora vamos a ver la práctica, porque todo eso era teoría. Vamos a ver ahora la práctica, cómo tenemos que hacer para amar al Espíritu Santo, como tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esa práctica tiene dos aspectos, uno negativo y otro positivo. El negativo, lo que no debemos hacer, y el positivo, lo que tenemos que hacer. Pues vamos a ver las dos cosas. Primero, lo negativo. Ante todo, hay que evitar todo aquello que pueda extinguir en nosotros o contristar al Espíritu Santo, según la misteriosa expresión de San Pablo. En algún texto dice San Pablo, no extingáis el Espíritu. Y en otro dice, no entristezcáis al Espíritu. ¿Cómo se extingue el Espíritu? Por la catástrofe de las catástrofes, que es el pecado mortal. No hay ninguna otra cosa que se pueda comparar. El hundimiento del mundo, el que se aniquile toda la creación, no tiene importancia ninguna. El que caiga ahora un rayo nos mate a todos, eso no tiene importancia. Pecado mortal. Si se cayera en la cuenta de lo que es, sería imposible cometer lo imposible. Ya ves la gente con qué facilidad lo hace, con una tranquilidad. No reflexiona, no piensa. Es horroroso el pecado mortal, digas mías. Nos quita la gracia, nos quita el Espíritu Santo, nos lo quita todo. Y si nos sorprende la muerte en ese estado, vamos al infierno para toda la eternidad. Ya está. Esto es dogma de fe. El pecado mortal pues, extingue o apaga en nosotros al Espíritu Santo. Se va. Continúa en nosotros por su inmensidad, como está en una piedra y como está en Satanás. Por su inmensidad nada más. Pero en plan amoroso, en plan de inhabitación trinitaria, en plan de... ¡Oh, desaparece! El pecado mortal extingue o apaga en nosotros al Espíritu Santo. Primera de los Tesalonicenses 5:19. En cuanto que su presencia amorosa en nuestras almas está vinculada a la gracia santificante. En un alma en pecado mortal continúa presente Dios por su presencia de inmensidad, inseparable de todo ser existente, por el mero hecho de existir. Pero no existe la presencia de la Trinidad Beatísima en plan de amorosa inhabitación. No hay catástrofe que pueda compararse a la del pecado mortal que nos arrebata, junto con la gracia, la filiación divina, el derecho a la gloria y el tesoro infinito del Espíritu Santo. Nos quedamos sin nada. Que caiga un rayo y nos mate antes de que permita el Señor que cometamos un pecado mortal, hijas mías. Déjense quemar vivas antes de cometer un pecado. Ya sé que lo hacen, gracias a Dios. Pero no se piden demasiado. Hay que pedir y hay que humillarse. Hay que pedir a Dios que nos ayude, que nos ayude, que nos sostenga. Como lo está haciendo ahora. Bien, sigamos así. Ah, pero viene ahora el segundo elemento negativo. El pecado venial contrista o entristece al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se contrista de nada, ni se puede entristecer, porque es infinitamente feliz. Como ya les he dicho a ustedes, que el ángel de la guarda, cuando ve que el que está guardando está cometiendo un pecado mortal, no se entristece. Adora la permisión divina y se acabó. No se pueden entristecer los bienaventurados. Y sobre todo, el bienaventurado de los bienaventurados, que Dios se nos entristece, jamás no puede contristarse. Pero de alguna manera, si pudiera contristarse, se contristaría por el pecado venial. Porque aunque no apaga en nosotros la gracia santificante, aunque no le apaga a él, pero le contrista en cuanto que disminuye la unión con Dios, o por lo menos en cuanto que impide que avancemos, y en cuanto que es un abuso tremendo. Dice Santa Teresa, ya les leí el texto de Santa Teresa,
hacer una cosa sabiendas de que sé que le disgusta a Dios. Pero como me gusta a mí y como resulta que no me quita la gracia, no voy a condenarme por eso, pues lo voy a hacer. Ya sé que le disgusta a Dios, pero lo voy a hacer. ¿Y que a eso le llamen pecado venial? ¿Que a eso le llamen pecado chico de Santa Teresa? A mí me parece que no, que es una cosa grandísima. Es el colmo de la burla, una burla contra Dios. Es el colmo del sacrilegio, el pecado venial, si lo pensáramos bien. Es un escandalazo terrible. Sí, sí, tú ya sé que no te gusta, pero voy a hacerlo. Pues eso es terrible. Merece el infierno, es hombre. Eso no se puede tolerar, eso. El pecado venial deliberado se entiende, claro. Porque si no es deliberado, no es pecado venial. Será un flaqueto humano y nada más. El pecado venial. Fíjense, si es gordo, que si se os presentara este dilema, si cometes un pecado venial, pequeñito, 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 si cometes un pecado venial, Dios cerrará el infierno para siempre y sacará todas las almas del purgatorio. ¡No podríamos hacerlo! Porque no se puede ofender a Dios por nada del mundo. Ni para acabar con un infierno, ni para acabar con el purgatorio. Sería una injuria a Dios. O sea que nos merece menos respeto el honor de Dios que las almas del purgatorio y que el infierno. No, eso no puede ser. Sería un desorden monstruoso. No podemos hacer eso por nada del mundo. Para que vean los ellos que es el pecado venial y con qué facilidad lo hacemos. También nosotros lo hacemos. Pecado venial muchas veces. A fin y al cabo esto no me quita la gracia. Es el colmo de la cara dura, como se suele decir en español. Un insulto, una burla a Dios nuestro Señor, el pecado venial. Se puede tolerar eso. Hablo siempre de pecado deliberado, dándose cuenta. El pecado venial contrista y contristece al Espíritu Santo. Según aquello de San Pablo a los Efesios, guardaos de entristecer al Espíritu Santo de Dios, en el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Profanamos ese sello que nos ha sellado el Espíritu Santo. Efesios 4:30. No porque el Espíritu Santo pueda entristecerse realmente, sino porque el pecado venial se opone a sus amorosos planes de santificación de nuestras almas. Y le entristecería realmente si el Espíritu Santo fuera capaz de entristecerse, que no es capaz. Gran desgracia también la del pecado venial deliberado, que debilita las fuerzas del alma y la va preparando para el pecado mortal. Terrible, hijos míos, que nos manden una enfermedad, cualquier cosa, la muerte. Antes que cometamos deliberadamente y a sabiendas un pecado venial, la muerte, la muerte, la muerte, ya está. Así hemos de llegar así. Ahí yo todavía tengo tercero del elemento todavía. Pecado mortal fuera, pecado venial fuera. Y las imperfecciones. Las imperfecciones indeliberadas, no podemos evitarlas, somos flacos, pero las deliberadas. Ahora podría hacer yo dos cosas. Veo claramente que esta es mejor que la otra. Y podría hacerlo porque no hay ningún inconveniente en hacerlo. No, no, no. Pero como resulta que esta me resulta un poco más molesta y la otra también es buena, pues voy a hacer la menos buena y me voy a dejar la más buena. Esta es la imperfección. Hacer una cosa buena, buena, buena. La imperfección tendrá premio, ¿eh? La imperfección no es un pecado. No está en la línea del pecado venial, no, no, no. La imperfección es una cosa buena y tendrá premio. El Señor la premiará. Pero menos buena de lo que hubiera podido ser. Y por eso es imperfecta. Y por eso paraliza nuestra santificación, la paraliza. Porque hemos dicho 100 veces ya que para que crezca el termómetro de la caridad hace falta el acto más intenso. Lo contrario de la imperfección. La imperfección es el acto menos intenso. Eso no hace nada. Un acto más intenso es el único que hace subir el termómetro. Se lo he explicado a ustedes unas cuantísimas veces. Aquella niña tirando la muñeca al fuego llegó su grado de caridad a una altura carnalizable, de un solo acto. En cambio, hay almas que tienen 30, 40, 80 años en la mediocridad, en la mediocridad, en la mediocridad, y son tan imperfectos como el primer día. Bueno, han hecho miles, quizá millones de actos buenos. Es que esos actos buenos no tendrán recompensa, claro que no tendrán. Pero recompensa pequeñita de ¿cómo se llama? De plata, de lo otro que es, caldería. O sea, en el cielo, aumento de visión beatífica ni hablar. Se puede estar una persona con 40 años haciendo actos buenos y no aumentar un solo grado, la visión beatífica. Ni uno. La imperfección nos hace un daño terrible, ¿qué es? Cuando es deliberada, nos hace un daño. Tenemos que tender a lo más perfecto. Tenemos que tender al acto purísimo, al amor puro. Claro, eso es cosa de santos. Es que sí, hemos de aspirar a ser santos. Y los santos por eso lo son. Porque se guardan muchísimo de cometer imperfecciones. El pecado venial se dejarían quemar vivos. Pero es que en imperfecciones, entre dos cosas, prefiero la mayor, ya está. Lo que pasa es que eso lo dije ayer también, que no conviene hacer voto de hacerlo mayor, eso no.
No, porque Santa Teresa lo hizo y le besó después. Era demasiado, era una angustia continua, ¿verdad? Hay que hacer las cosas con libertad, somos hijos de Dios. Pero siempre tendiendo, tendiendo lo más perfecto, tendiendo, tendiendo, sin hacer voto, pero tendiendo lo más perfecto. O sea, tendiendo a acabar con las imperfecciones. Y así como subirá el termómetro. Por eso les he dicho 100 veces. No pueden estar en tensión toda la hora de oración o de adoración, como dicen los esclavitos de Puerto Rico. No pueden estar en tensión toda la hora. Pero al menos 5 minutos, por amor de Dios. 5 minutos intensos. Y en esos 5 minutos intensos, haciendo actos de amor y de ellos intensísimos, subirá el termómetro. Y en los otros 55 no subirá. Estará parado. Pero ya habrá subido un momento. Si están los 60 minutos parado, pues parado. No está. Sí, sí, habrán adquirido no sé cuántos méritos de calderilla. Pero aumento de visión beatífica, ni un instante. Han perdido el tiempo para eso. Esto se lo he dicho a ustedes 44 veces, me parece. Es porque es posible que se nos olvide una cosa tan fundamental como esta. El acto más intenso para acabar con las imperfecciones. Las imperfecciones deliberadas, digo aquí, o sea, el modo remiso, flojo, tibio de practicar la virtud, pueden tener prácticamente paralizada la acción del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Aún en el supuesto de mantenernos constantemente en estado de gracia. Ya hemos explicado esto ampliamente y no tengo por qué insistir más aquí. Para que vean si la parte negativa tiene importancia. Fuera el pecado mortal, fuera el pecado venial y fuera la imperfección deliberada. La parte negativa. Ahora vamos a lo positivo. Entre los medios positivos de practicar el amor a la persona divina del Espíritu Santo, pueden señalarse los siguientes. Primero, invocarle con frecuencia. Así lo hace la Santa Iglesia en su liturgia y así lo practicaron todos los santos. Aunque no se requiere para ello ninguna oración determinada, basta un impulso amoroso del corazón dirigido hacia él, son magníficas fórmulas el himno Veni Creator Spiritus, la antífona Veni Sancte Spiritus que rezamos al empezar cada una de estas conferencias, la secuencia de Pentecostés que es maravillosa y que empieza también con estas palabras, Veni Sancte Spiritus et emite lucis pur radium. Eso se lo tienen que aprender de memoria, pero no para rezarlas, sino para saborearlas. Esas tres cosas, la liturgia es la liturgia de la Iglesia. Bien saboreadas, les sale una hora de adoración. A mí me gusta el lenguaje de los esclavitos, me gusta. Más que hora de oración, dicen ellos, más hora de adoración. Están adorando. A Dios hay que adorarle. Ya está. Y la adoración es más desinteresada que la oración. Porque la oración ya pide, y al final la oración ya pide. En cambio, la adoración no es más que adorar. No pido nada, te quiero adorar, nada más. Es más profundo adorar que orar, no cabe duda. La secuencia de Pentecostés que empieza también con estas palabras. Como fórmula más detallada, conocemos todos, y ustedes la coleccionan bien, la magnífica consagración al Espíritu Santo, que la conocen todas ustedes, la consagración al Espíritu Santo, la conocen todas, ¿no? Y la tienen en un ojito, ¿verdad? Se encontró entre los libros del Padre Alentero. No se sabe si la escribió él o no, pero es cierto que desde el Padre Alentero ya venía proclamándose eso. Es una maravilla. Ya les he dicho a ustedes muchas veces que esa oración, o la de Sor Isabel de la Trinidad, o esa otra que ustedes conocen, eso basta para una hora y para 5 horas de oración intensísima. Ayer, o esta mañana mejor dicho, en la homilía, les he comentado brevísimamente la salve. Pero al decir una palabrita cada cosa de la salve, me parece que la he redondeado, ¿verdad? Vamos a ver si ahora leyéndola, nada más que leyendo, pero redondeándolo con alguna palabrita, sacamos un poco de jugo a esa maravillosa consagración al Espíritu Santo. Hay una palabra que yo la he cambiado porque no me parece correcta. Ya verán cuál es. Dice así, ustedes la saben, muchos de memoria, yo la sé de memoria. Oh Espíritu Santo, lazo divino que unís al Padre con el Hijo en un inefable y estrechísimo abrazo de amor. Ya lo hemos explicado eso. Espíritu de luz y de verdad, dignaos derramar toda la plenitud de vuestros dones sobre mi alma, que solemnemente os consagro para siempre, a fin de que seáis su preceptor, su director y su maestro. El único preceptor y director y maestro, que no los hay. En la tierra no hay directores espirituales, se perdían, no los hay. Ya está, el Espíritu Santo sí. Desde ahora prometo fidelidad, mal dicho. Esa palabra la cambia yo. Desde ahora os pido fidelidad. ¿Qué es eso de prometer? ¿Quién eres tú para prometer? Si estás incumpliendo continuamente tus propósitos. Además un poco de, qué sé yo, de altanería. Prometo, ¿qué vas a prometer? No prometes nada. Humíllate, pide. He cambiado la palabra prometo, si la tienen ustedes hagan el favor de borrarla. Y pongan en vez de prometo. Desde ahora te pido
fidelidad a todos vuestros deseos e inspiraciones y entrega completa y amorosa a vuestra divinación. Entrega completa y amorosa, completa y amorosa. Fíjense en lo que decimos. Y os pido, no prometo nada, os pido. Oh Espíritu Creador, venid. Venid a obrar en mí la renovación por la cual ardientemente suspiro. Renovación y transformación tal que sea como una nueva creación, como si ahora me crearas otra vez. Una nueva creación, toda de gracia, de pureza y de amor, con la que dé principio de veras a la vida enteramente espiritual, celestial, angélica y divina que pide mi vocación cristiana. Para empezar en serio la vida de vocación cristiana. Empezarla, como si fuese una nueva creación. Anterior a que desaparezca ya al cementerio. Una nueva creación y empezar la vida cristiana en toda su plenitud. Eso lo pedimos a ti. Espíritu de santidad. Concede también el contacto de vuestra pureza y quedará más blanca que la nieve. El contacto nada más, y queda más blanca que la nieve. Fuente sagrada de inocencia, de candor y de virginidad. Dadme a beber de vuestras aguas divinas. Apagad la sed de pureza que me abrasa, bautizándome con aquel bautismo de fuego, cuyo divino bautisterio es vuestra divinidad. Sois vos mismo. Envolved todo mi ser en sus purísimas llamas. Destruid, devorad, consumid en los ardores del puro amor todo cuanto hay en mí que sea imperfecto, terreno y humano, cuanto no sea digno de vos. Esto es maravilloso esto. No sé si tiene sentido eso. No sé si lo escribió el Padre entero, un alma muy grande debió haber escrito, porque eso no se le ocurre a cualquiera. Hace falta estar muy arriba para que se le ocurra alguna de esas cosas. Puede que fuese el mismo Padre entero, sé que era un santo. Que vuestra divina unción, la unción del Espíritu Santo, nos ha ungido. Somos ungidos todos. No solamente el sacerdote que le unge las manos. Somos ungidos todos por el Espíritu Santo en el bautismo. Nos infunden un poquito de crisma también en el bautismo. Nos ungen. Al niño pequeñito le ungen. La unción del Espíritu Santo. Que vuestra divina unción renueve mi consagración como templo de toda la Santísima Trinidad y como miembro vivo de Jesucristo, a quien con mayor perfección aún que hasta aquí, ofrezco mi alma, mi cuerpo, potencia y sentidos con todo cuanto soy y tengo. Maravilloso. Heridme de amor. Oh, Dios mío. Qué místico es eso. Santa Teresa la transfixió. Aquel ángel del cielo la atravesó el corazón. Heridme de amor, oh Espíritu Santo. Con uno de esos toques íntimos y delicados de vuestro, para que a manera de saeta encendida, hiera y traspase mi corazón, haciéndome morir a mí misma y a todo lo que no sea el amado. Tránsito feliz y misterioso, que vos solo podéis obrar, oh Espíritu Divino, y que anhelo y pido humildemente, no prometan nada, y pido humildemente. Cual carro de divino fuego, arrebatadme como a Elías, que un carro de fuego arrebató a Elías en el mismo cielo. Cual carro de divino fuego, arrebatadme de la tierra al cielo, de mí mismo a Dios, haciendo que desde hoy more ya en aquel paraíso que es su corazón. Infundidme el verdadero espíritu de mi vocación y las grandes virtudes que exige, escuchen, y las grandes virtudes que exige y son prenda segura de santidad. ¿Cuáles son? El amor a la cruz y a la humillación y el desprecio de todo lo transitorio. El amor a la cruz y a la humillación, a ser despreciada, a ser la última de todas, a que no me tengan en cuenta para nada, a ser el farolillo rojo. Es mentira, no lo deseamos. Pero si mientras no lo deseemos, no llegaremos. El amor de la propia visión, y que nos despeje. Y si no llegamos a eso, no somos humildes, hijas mías, es que no lo somos. Y el desprecio de todo lo transitorio. ¿Qué vale todo de este mundo? ¡Fuera, hombre! El desprecio de todo lo transitorio. Dadme sobre todo una humildad profundísima y un santo odio contra mí mismo. Ordenad en mí la caridad. Es la única virtud oro, las demás son plata. La caridad es la virtud. Ordenad en mí la caridad y embriagadme con el vino que engendra Virgen. Dios mío, qué místico es esto, qué sublime. Embriagadme con esa divina embriaguez, con esa borrachera de los santos. Esta oración es una maravilla, ¿eh? La inspiró el Espíritu Santo a quien fuera, pero la inspiró. Que mi amor a Jesús sea perfectísimo, hasta llegar a la completa enajenación de mí mismo, a aquella celestial demencia
que hace perder el sentido humano de todas las cosas para seguir las luces de la fe y los impulsos de la gracia. Los santos pierden el instinto del humano. Reaccionan siempre sobrenaturalmente. Porque nosotros reaccionamos siempre naturalmente, el instinto del humano. Ellos tienen el instinto del divino. Sin darse cuenta, pues sale lo divino inmediatamente. Eso lo hace el Espíritu Santo. Que nos haga perder el instinto del humano. Que negamos nada más que el instinto de lo divino, que lo salga espontáneamente del alma. Recibidlo, pues, oh Espíritu Santo, que del todo y por completo me entregue a vos. No digo me entrego, sería otra falta también. Y es eso de me entrego. Si tú no eres nadie para entregarte. Le decimos, recibidme pues Espíritu Santo, que del todo y por completo me entregue a vos. Le pedimos que nos entregue él, pues nosotros no somos quien para tomar esas iniciativas, que somos miseria y asco, nada más. Poseedme, poseedme, admitidme en las castísimas delicias de vuestra unión, es el cielo que comienza, y en ella desfallezca y expire de puro amor al recibir vuestro ósculo de paz. Amén. El cantar de los cantares comienza así: osculetur me, osculo oris suis, béseme con el beso de su boca. Así empieza el cantar de los cantares, lo que pedimos, el ósculo de Dios. En realidad el Espíritu Santo procede de un beso, del beso del Padre mutuo y del Hijo, ya está. Pues que nos bese también con ese beso de amor, para que nos transforme también en Espíritu Santo y también nosotros nos transformemos en amor. Osculetur me, osculo oris suis, que me bese con el beso de su boca. Esto es mística pura, hijas mías, de las más altas. Vale la pena, hija mía, tomar la determinación. Bueno, tomar la determinación. Me han dicho, no sé si es de verdad, que algunas religiosas han tomado la determinación ya estos días de santificarse. Bueno, pues a ver si es verdad. Vamos a tomar la determinación de santificarnos, con todas las consecuencias, ya está, con todas las consecuencias. Y por cierto, que me ha sorprendido, pues si han tomado la determinación estos días de santificarse, es que estaban haciendo el ridículo aquí, que no tenían intención de santificarse. Claro, si lo han tomado estos días. Dios mío, Dios mío. La monja que no tenga intención de santificarse está haciendo el ridículo. Que haga favor de marcharse a su casa, que pida dispensa de sus votos. Aquí no tiene nada que hacer. Si tenemos un poco de conciencia de lo que es la vocación religiosa, la más alta que puede tener una mujer contemplativa, no me interesa eso. A su casa, ala, váyase. Aquí no interesa que esté aquí. Aficiónense a estas cosas, hijas mías, a esta oración del Espíritu Santo maravillosa. Vamos a seguir todavía. El aspecto positivo. Hemos dicho que el primero era invocarle con frecuencia. Hemos dicho las cosas litúrgicas y esta oración sublime. Lo segundo, fidelidad a sus inspiraciones. Esto es fundamental, hijas mías. Fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Voy a leer el parrafito, después lo comentaré un poco más. La fidelidad a la gracia, o sea, a las inspiraciones del Espíritu Santo, es el gran secreto de la santidad. Es inútil todo lo que se haga o intente si falla este punto básico y fundamental. El alma que quiera santificarse en serio ha de permanecer atenta a las mociones internas del Espíritu Santo a fin de no ofrecerles la menor resistencia y secundarlas en todo caso con la mayor docilidad en el acto. Pero yo, bueno, padre, ¿en qué se conoce si una cosa es inspirada por el Espíritu Santo? No, ya se lo dije el otro día, es clarísimo. Si no es posible formarse ninguna confusión en eso. Bien, no puede haber más que tres mociones: Satanás, nuestra propia naturaleza o el Espíritu Santo, uno de los tres. ¿Cómo se conoce que es la inspiración de Satanás? Si le inspira a una cosa pecaminosa, aunque no sea más que de pecado venial, una especie de rebelión, estar en contra de lo que dice la superior o lo que sea, molestar a la otra hermana y demás, eso viene de Satanás, hijas mías, eso no hace falta más de saber ya. Todo lo que se impulse a un pecadito venial viene de Satanás, no hace falta ya más de saber, no hace falta director espiritual, sentido común, nada más. El director espiritual no hace falta, hijas mías, créemelo. Un poco de sentido común y un poco de sentido de fe, claro. Sentido común y de fe. Segundo, ¿cómo se notará que viene de nosotros mismos? Mire, si les impulsa no un pecado, porque si les impulsa un pecado Satanás, ya lo acabamos de decir, pero se impulsa a la comodidad, al regalo, a no esforzarse. No, 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 si al fin y al cabo no tengo obligación de estar siempre en tensión, no. Les obliga a la comodidad, al regalo, al descanso, a pasarlo bien. La propia naturaleza, hijas mías,
El cuerpo no pide el sacrificio de la salvación, no pide el sacrificio, no lo pide. Lo que pide es comodidad y demás. En eso se nota que es nuestra medida. Bueno, esta mañana no me levanto porque resulta que estoy un poco cansado, no he dormido toda la noche. Lo está pidiendo, a lo mejor el demonio, pero por lo menos es tu sensualidad y nada más. Está claro eso. No puede venir el Espíritu Santo. En cambio, sienten una vocación interior a humillarse, a pasar por las últimas horas, a obedecer en el acto, a tratarle con caridad y cariño a las demás, a ponerse a disposición de todos. En fin, esas disposiciones sobrenaturales, eso viene del Espíritu Santo. Si no hace falta director espiritual, hijos míos, es clarísimo. Se conoce enseguida cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene nosotros y cuando viene Satanás. Con un poco de sentido común y de sentido de fe, ¿no? Pues como no siguen esas mociones del Espíritu Santo, no llegarán. Porque el Espíritu Santo tiene su amor propio también. Y cuando viene a nosotros y oye un ruido de carracas, que estamos tocando carracas, cosas del mundo nada más, y que no prestamos atención a sus inspiraciones, con toda prosopopeya del mundo, da media vuelta y se retira. Tiene su amor propio y tiene derecho a venirnos también. No aguanta nuestra falta de educación, no la aguanta. Y se marcha. Ya está. ¿No quieres? Allá tú. Tú lo que existe, fraile Mostén, tú lo que existe, tú te lo tenés. Ya está. Se retira. Para que vean ustedes, ¿eh? Con una falta de educación con el Espíritu Santo puede paralizar nuestra santidad, nuestra vida de santidad. Una falta de educación, nada más. Inspiraciones de la gracia que es mía. Díganselo en la oración, Señor. Inspírame de manera que yo vea claramente cuándo son inspiraciones tuyas y sobre todo, dame la gracia eficaz para llevarlas a cabo, porque si lo veo, pero no lo hago, entonces peor todavía. Dame, sí, que yo tenga noción clara de que ese eres tú quien me pide eso. Pero al mismo tiempo, dame la gracia eficaz para poderla llevar a cabo. Es lo que tienen que hacer. No es difícil, sino muy fácil. Y ojalá no tengan directores espirituales que les pararán. La inmensa mayoría de los sacerdotes de hoy paran a las almas. No las empujan, las paran. No son exageraciones ya, exageraciones ya. Paralizan a las almas en vez de empujarlas. Hombres como don Baldomero, por ejemplo, y don Basile, no los hay ya hoy, ¿no? Esos no hacen nada malo, esos no paralizan. Pero ¿cuántísimos sacerdotes paralizan a las almas? No las dejan crecer. Porque les daría vergüenza a ellos empujarla, como ellos tampoco se empujan, pues les daría vergüenza y no lo hacen. Tiene un poco de vergüenza, al menos tiene un poco de vergüenza. ¿Sabes? No manda lo que ellos no hacen. Pues está. Tercero. Disponerse para la actuación de los dones del Espíritu Santo. Disponerse para la actuación de los dones del Espíritu Santo. Les he dicho muchas veces, y una vez en plan de cursillo amplio, que sin los dones del Espíritu Santo no hay santidad posible. Porque las virtudes, cuando las manejamos nosotras, y les puse un ejemplo muy claro, cuando manejamos nosotras las virtudes, les imprimimos nuestra modalidad humana imperfecta. En cambio, cuando es el Espíritu Santo el que se sienta él al piano y toca la melodía, como el piano lo toca él y él es un artista soberano, sale una melodía maravillosa. Pero si lo tocas tú, tocarás una tecla que no es y saldrás desafinado. Cuando lo manejamos nosotros, las virtudes infusas manejadas por nosotros salen con mucha desafinación, mucha. No sale perfecto aquello. El amor propio y el egoísmo, sin darnos nosotros cuenta, están ahí por debajo, están. No nos damos cuenta y están allí, están. En cambio, cuando toca el Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, la melodía es sublime, es la maravilla. Los actos heroicos de los santos, como los que hacía, por ejemplo, el cura de Asti, mañana les hablaré un poquito. Esos son los dones del Espíritu Santo, no se explica de otra manera. Los dones. Entonces, perfecto, ya les he dicho muchas veces que los dones del Espíritu Santo los maneja él, no nosotros. No podemos poner un acto de don de sabiduría, no, es lo hace él. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Santa Teresa lo explica maravillosamente. Nosotros no podemos ponernos en marcha, pero podemos disponernos, prepararnos, hacer lo que esté de nuestra parte. Y cuando el Espíritu Santo vea que con toda honradez y con toda sinceridad hacemos lo que está de nuestra parte, ya continuará la cosa y vendrán los dones del Espíritu Santo. Pero si ve que no, ni siquiera hacemos lo que está de nuestra parte, que no nos disponemos, se retira. No olvido nunca lo que os acabo de decir, no lo tengo que rectificar. El Espíritu Santo tiene su amor propio también y tiene derecho a tenerlo. Y se marcha. Cuando ve que no le hacemos caso, se va. Ya está. Entonces, ¿cómo se nota eso? Mire, toda alma en gracia posee los siete dones del Espíritu Santo, los posee.
de los que son inseparables. El niño pequeñito ya recibe un germen, en semilla, los dones del Espíritu Santo. La semilla de las virtudes expuestas. Todo, ya lo tiene todo allí. Y la inhabilitación trinitaria. Pero está en semilla todavía. Eso tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Pero los posee en forma de hábitos, el niño pequeñito, que solo pasan al acto en determinadas circunstancias. El alma no puede actuarlos por sí misma, ya que son instrumentos directos e inmediatos del Espíritu Santo. Pero puede disponerse, mediante la gracia actual, es una moción del Espíritu Santo, mediante la gracia divina, puede disponerse para que el Espíritu Santo los actúe. Las mejores disposiciones para ello son, escuchen las mejores disposiciones para que actúen los dones del Espíritu Santo. Profunda humildad, sin eso nada, vamos a poner. Exquisita fidelidad a la gracia. Cuando noten que es el Espíritu Santo el que les pide que el sacrificio no era acto, no va a tener que esperar nada. Es que se necesita fidelidad de la gracia. Recogimiento. El ruido de carracas no le interesa al Espíritu Santo. Quiere silencio. Quiere recogimiento. Vida de oración. Vida de oración. En el coro, en el trabajo, en todas partes de oración. Levantar el Espíritu en oración. En el trabajo también, en todas partes. Vida de oración. Mortificación de los propios gustos y caprichos. Perfecta pureza de alma y cuerpo. Desprendimiento de todas las cosas creadas, hasta de Isaac. Tierna devoción a la Virgen María, esposa del Espíritu Santo. En general, si el alma se esfuerza seriamente en santificarse, renunciando a mil bagatelas y niñerías que podrían impedirle su total entrega a Dios, el Espíritu Santo suplirá lo que falta con sus maravillosos dones, y el alma se remontará muy deprisa con ellos hasta las cumbres más altas de la perfección y a la unión mística con Dios, como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, como Santa Catalina, como Santo Domingo de Guzmán. Para que vean quién es el Espíritu Santo y lo que podemos hacer para entregarnos de manera cada vez más profunda y más total a Él. Qué lástima, Dios mío. Mire, yo he pensado muchas veces que si en el cielo fuese posible la desesperación, el 90% de los bienaventurados se desesperarían. Allí no es posible. Pero al ver lo necios, estúpidos que habían sido en este mundo, había tenido ocasión de llevarme hasta la cumbre y ahora glorificaría a Dios mucho más de lo que lo glorifico. Yo mismo estaría mucho más alto de lo que soy. Pero qué imbécil, pero qué estúpido fue. Pero fue el tonto. Se desesperarían. Lo que pasa es que allí adoran la permisión de Dios, el Señor lo permitió. Lo adoran de tal manera que no tienen pena. En el cielo no puede haber pena ninguna. Pero si fuera posible, se desesperarían al ver los estúpidos y los lechos que fueron en este mundo. Aquella carta de Santa Teresita a su hermana Celina, cuando todavía estaba en el mundo Celina, pero ella ya era carmelita. Apresurémonos, que no daremos más que esta vida, que no tenemos más que esta vida, que es muy cortita. Apresurémonos, no despilfarremos el tiempo, apresurémonos en esta vida. Que el Señor nos dé conocer estas cosas y sobre todo la gracia eficaz para cumplirlas, porque conocimiento teórico y tu conocimiento teórico no basta. Hace falta la fe. Y recuerden lo de ayer. La palabra instruye. La oración pide. Pero el sufrimiento paga. El amor a la cruz. Es un don de Dios. No nos sale de dentro. No nos lo pide el cuerpo. No nos sale de dentro. Es un don de Dios. Pero hay que pedir eso. Vale la pena. Mañana y pasado les hablaré de la Virgen. Ya verán qué cosa más bonita. Bueno, la Virgen sabe ustedes muchas cosas, quizá más que yo. Pero, en fin, recordaremos lo principal de la Virgen mañana y pasado. Y al día siguiente San José. Y al día siguiente la sexta conferencia de la espiritualidad dominicana. Y me parece, no sé, que casi me atrevería a decir, non dimittis servum tuum, ya he cumplido, ya me puedo morir. Pero me gustaría vivir hasta el viernes. El sábado ya no me interesa tanto. Thank you.